Bienvenidos de verdad ya en una actividad más. Bienvenidos desde Aldea Quecá, Zipacapa, San Marcos, Guatemala, Centroamérica. Damos inicio a nuestra actividad del día de hoy. Hoy, estrenando año, estamos por acá. 1 de enero del año 2017. Felicidades a las nuevas autoridades que ya vienen encaminando entonces sus pasos para el centro de la comunidad y así recibir de esta manera. De esta manera, entonces, con ustedes las imágenes en vivo con nuestro dron especial que está volando en este preciso momento para poder entonces apreciar y presenciar esta gran actividad. Saludos cordiales para todos. Gracias por estar en sintonía nuestra. Saludos entonces a nuestros hermanos y amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros. Saludos y también, bueno, vamos a recibir las imágenes también vía terrestre con nuestro hermano y amigo Kikín por ahí. Bueno, gracias Kikín entonces por estar aquí también en esta transmisión. Saludos cordiales para todos ahí. Ya se hizo el cambio de la entrega entonces de lo que es los pabellones nacionales y así se da inicio entonces esta gran actividad desde la mañana del día de hoy. Bueno, 1 de enero del año 2017. Saludos cordiales para todos donde quiera que nos ven. Esta es la señal de Zipa TV, canal 14, a nivel local e internacional. Saludos. Vamos a estar entonces viendo también. Ahí tenemos también las autoridades entonces que están ingresando hacia la auxiliatura de esta comunidad. Gracias por estar con nosotros entonces. Gracias por estar en sintonía nuestra. Saludos cordiales. Bienvenidos con nosotros. Es un placer estar en esta comunidad por segunda ocasión en estas fechas. El año pasado también estuvimos. No fue una transmisión, solo fue una grabación, pero hoy lo hacemos de esta misma manera con ustedes. Entonces, saludos. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los televidentes que están aquí en Guatemala, a los que nos observan en Canal 14. Saludos para todos ustedes. Gracias por permitir entrar la señal allá en sus lindos hogares. Gracias entonces por la sintonía y saludos cordiales para todos, los municipios alrededor de Zipacapa. También les saludamos a todos los que están en fiel sintonía nuestra en este preciso instante. Esa es Aldea Quecá y estas son las autoridades que hoy van a hacer el cambio de poder, el cambio. Bueno, entonces vamos a seguir con ustedes, entonces viendo ahí desde la distancia, entonces desde el audio local y también desde arriba. Mira, vamos a observar un poco la comunidad, cómo, dónde está ubicada la comunidad. Y entonces vamos a, ahí está la aldea ahí están sus edificios, las casas, entonces que usted los está observando ahí en pantalla. Completo, entonces miren nada más el vuelo que dimos aquí, estamos dando por acá, realizando entonces en esta comunidad. Bueno, aquí también el sol está en un lado por acá donde también llega también la sombra para esta comunidad, pero ahí observamos el centro de la comunidad, el centro de la comunidad entonces que hoy está ahí de fiesta. Saludos cordiales, vamos allá, ir allá en breve, allá en el interior de la auxiliatura, para hacer ya, para ver ya los movimientos que se están dando entonces en el cambio de autoridades en esa auxiliatura. Saludos, entonces ya nos vamos allá adentro para poder, bueno, vamos a observar mientras también el panorama completo de esta comunidad, donde se ubica entonces lo que es alrededor. Bueno, es pura montaña también por acá, puros árboles, puros pinos que se ubican alrededor de esta comunidad. Pero nosotros vamos a observar los edificios. Ahí está la iglesia católica, el puesto de centro salud y también la carretera que va para arriba. Y mira también hacia el alrededor, entonces ese es lo que observamos. Ahí está la carretera que va para Salitre también. Y pues bueno, ahí está el paisaje. Entonces dimos un giro completo para ustedes, para que usted tenga idea dónde nosotros estamos ubicados. Ahora ya nos vamos a trasladar en 30 segundos. Nos vamos hacia el interior de la auxiliatura. Entonces, donde está la bandera, ahí está la bandera, mira nada más. Donde está también la marimba de San Miguel, está con nosotros. Entonces, nos vamos allá en el interior.
Vamos entonces allá en el interior de esta auxiliatura y a continuación con ustedes. También sí, saliente en esta hermosa mañana. De verdad, por un año de servicio, yo de mi parte le agradezco mucho a don Samuel y su que los demás, al primero al último. Yo sé que es un esfuerzo, yo sé que un sacrificio, pero yo de mi parte muy agradecido con ellos y también los cocodes. Yo sé también al primero al último, estoy muy agradecido con ellos también porque están apoyando esta comunidad con los proyectos que necesita el vecino. También agradecer a todos los vecinos, yo sé que nuestros vecinos también que nos apoyan y también que den sus colaboraciones para realizar cualquier proyecto. Yo sé que en la comunidad hay mucha necesidad, pero también valdría la pena unirnos así en apoyo, en una sola palabra para poder realizar cualquier necesidad aquí en la aldea de Quecán. Entonces, yo sé que para todos, felicitaciones pues. Yo de mi parte también le agradezco la confianza que usted depositaron en mi persona. Así que muchas gracias, de verdad. Espero que ustedes son vecinos y todos que de verdad que nos pueden apoyar así con buena manera. Y nosotros también, primeramente Dios, que sí, vamos a pedir la sabiduría y entendimiento para poder así servir a ustedes. Así que por un año yo sé que así que Dios nos va a ayudar por lo mejor que se puede. Entonces, gracias también a nuestras madres, de verdad, que están con nosotros, que nos acompañan esta mañana. De verdad que las madres también, valdría la pena estar con nosotros en esta hermosa mañana. Yo sé que, en primer lugar, las madres también luchen, se esfuercen también desde, no sé qué hora, las 6 o a las 5 de la mañana para preparar el desayuno del esposo, para cualquier momento que necesitamos proyectos o trabajo en la comunidad. Entonces, así que muchas gracias también. Yo veo que aquí hay profesores, de verdad. Gracias también porque valdría la pena de que tener un estudio. Yo de mi parte casi no tengo estudio, de verdad. Pero gracias a Dios de que por esfuerzo, con lo poco, pero lo vamos a luchar. Así que gracias, profe. Gracias también, primo Rolando. Yo sé que son profesores, de verdad, que están luchando también para el bienestar de nuestra comunidad. Yo sé que ellos están cerca de nosotros, aquí apoyándonos así en un solo pensamiento para poder luchar hacia una necesidad de la comunidad. Entonces, muchas gracias, no quiero más hablar más porque voy a dar más tiempo. Agradecemos también el apoyo de ellos. Yo sé que hay un inicio ahí, apoyar sobre la música, pues también, yo sé que también ellos apoyaron con palabras también, con económicamente. Muchas gracias, yo sé que muy agradecido, ¿verdad? En todos los que están cocinando también, yo sé que es un sacrificio desde antier y ayer y hoy, es un sacrificio, pero sabemos para el bienestar de nuestra comunidad. Y yo creo que aquí me quedo, muchas gracias, no tengo más que decir. Gracias. Así es, entonces hemos escuchado la palabra del alcalde saliente y también como entrante. Tenemos también las palabras del alcalde saliente. Don Segundo, me refiero a don Carlos. Recibamos con fuertes y calurosos aplausos. Bueno, señores, mi querido respeto a cada uno de ustedes. Ten buenos días a cada uno de ustedes, señores y niños. Solamente me agradezco a ustedes por tomar la confianza con nosotros. Hasta el primer adulto. No solamente me agradezco a ustedes, señores, en este pequeño proyecto que hicimos en los cementerios. Le agradezco bastante a ustedes, señores. Yo sé que cuando comenzamos por el mercado, visité las personas en cada sector. Y el segundo día, señores, solo me colaboraron conmigo. Le agradezco bastante con ustedes. No hay necesidad de citar a ustedes, me colaboraron conmigo. Entonces, solamente, señores, le agradezco bastante a cada uno de ustedes. Y también, no sabemos. Cualquier mi carrera salió por la comisión, subió cualquier sitio, de repente fui a ofender a ustedes, a pensar algo, pero debemos disculpar uno a los otros, si ustedes saben. Entonces, señores, solamente mis palabras y le agradezco a cada uno de ustedes. Ahora es millonario, ahora ya no trabaja. Ya es solamente un señor. Millonario ahora. Nos pero nosotros seguimos aquí abajo.
seguimos aquí abajo nosotros. Tenemos así es. No lo ve, pues. Ustedes, muy buenos días para todos. Muy bien, entonces, agradeciendo a los aplausos, también agradeciendo a los patrocinadores de CIPA TV Canal 14, llevando la transmisión desde acá, del interior de la alcaldía comunitaria, y saludos a todos los que están en la Unión Americana en los distintos estados. También tenemos el siguiente palabras con el señor alcalde de tercero, y me refiero con el interino. De la misma manera, saludarles nuevamente, pues, en nombre del alcalde auxiliar tercero, que es Saúl Tojil Gómez, que por ciertas necesidades, pues él se desfiló de nosotros, pero no quiere decir que no se cubrió el sector. Se cubrió el sector por parte de nosotros los tres. Ahí está don Carlos, Carmen y yo, que pues una parte del sector, entonces lo dividimos entre tres. Entonces se ha cumplido, tal vez no meramente como ustedes lo merecían, pero sí se cumplió. Entonces hago también entrega de su vara y también de las llaves que le correspondía a él entregar. Entonces él siempre, como quien dice, que él reconoció los días que él faltó. Entonces aquí dejó las llaves y su vara lo hago entrega. Es la autoridad saliente, Samuel, que está entregando entonces el poder ahí al tercero. Buenos días para todos vecinos, y ojalá que siéntense ustedes contentos de estar este día en estas actividades. Bienvenidos, y aquí estamos para servirles a ustedes, vecinos, y no tengo más que decir. Muchas gracias. Agradeciendo entonces los aplausos y también saludos a los que están allá afuera, ¿verdad? Ya que todos querían entrar acá, pero no ocuparon, pero están escuchando a través de este equipo de sonido. Y también viendo en Canal 14 de CIPA TV. También tenemos las palabras del licenciado Rolando Gómez, y brindemos un fuerte y caluroso aplauso. Respetables vecinos, buenos días. Que tengan un feliz año nuevo. En verdad, estoy agradecido con Dios y con ustedes. Pues, perdón, no aguanto los lágrimas, pero el año pasado defraudé que no recibí mi vara, pero no significó que no tenía voluntad de servir. Muchos vecinos me criticaron que no voy a servir. Yo agradezco a Samuel, buen gran líder. Me di mi apoyo, y señores, la vara no pesa, mucha responsabilidad. Yo lo serví los 300, creo que no llegué a los 365 días, pero lo hice de todo corazón. Y gracias a mi sector de las escobas, a cada uno de ustedes, algunos por teléfono les marqué, pero gracias, vecinos. Como decía don Carlos, a veces de que uno llega al replón y da a citar, pero perdonen, vecinos, si yo les fui a llamar, les cité, pero es por una necesidad. Y gracias que me apoyaron, y gracias, serví este año, pues estoy para servir la comunidad. No significa de que terminamos este año y ya no va a aparecer aquí, estoy presente. Únicamente quiero decir también a los alcaldes auxiliares entrantes que citen a los vecinos, cumplen la responsabilidad. Si no viene el vecino, pues ustedes cumplen. Ajá, entonces, muchas gracias, y voy a entregar aquí mi respectivo a mi estimado Eduardo, por favor. Es la única que yo recibí, y la llave.
pero la llave hasta ahorita le mandé a traer porque no fui en la casa. Muchas gracias. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Aprovecho también saludar a mis amigos que están en la Unión Americana. Gracias, me apoyaron. Gracias, vecinos. Algunas cosas de que yo he impulsado acá no es para mi beneficio. He impulsado para el desarrollo de mi comunidad. Muchas gracias. Buenos días a cada uno de los vecinos de Las Escobas. Le agradezco mucho. Bienvenidos que ustedes están presentes acá en la aldea de Picá. Entonces, bueno, ahí estamos para servir a cada uno de ustedes y le agradezco mucho que ahí estoy ya presente. Entonces, únicamente las palabras, gracias. Así es, entonces, como ustedes están escuchando a cada uno de los intervinientes, entonces, tanto salientes y entrantes, también tenemos las palabras al alcalde saliente Quinto, y recibamos con fuerte y calurosos aplausos. Gracias por el tiempo. Buenos días a todos ustedes que se hicieron bien en venir a esta auxiliatura. Yo no voy a explicar muchas palabras, solo voy a entregar mi llave y mi bar. Aquí está la llave. Hace 9 días. Bien, esta mañana, vecinos que están en esta comunidad, les saludo, tengan buenos días. Bien, gracias por tomar la confianza de recibir este servicio. Quiero suplicarlo a ustedes cuando pasar a citarla a ustedes que nos comprende. Yo es que vamos a citar a Remplón, pero por medio sin un trabajo, pero le suplicamos sus paciencias con nosotros para poder citarlo. Gracias, únicamente mis palabras. Muchas gracias por los aplausos. Entonces, también saludos cordiales a los amigos que están allá en los Estados Unidos. También saludo a mi papá, ya que él también está viendo la transmisión. Entonces, continuamos con el siguiente punto. La palabra del señor alcalde saliente número 6. Y recibamos con fuerte y colorosos aplausos. Gracias, señores. Efectivamente que hicimos ese trabajo que nosotros aceptamos la fe y disculpe, señores, y también aceptamos el reunión, pero disculpe, señores, y solo tengo las palabras que entré. Esa es la pregunta. Usted va a ir con lo que era allá. Saludamos para Aríbalo Tajito Gil, dice buena transmisión, dice gracias también Carlos Crisóstomo, que apenas va a recibir su vara. A todos vecinos que están presentes en este momento y esta hora de la mañana, el primer día del 2018, lunes. Gracias que ustedes me tomaron en cuenta de servir a ustedes, pues aquí los vamos a servir a ustedes, ojalá que ustedes también, que nos entiende, que nos reciben con los brazos, con cualquier cita que vamos a hacer. Y muchas gracias. Saludos para Yolinita. Bueno, también. Entonces, ¿por qué no brindemos un fuerte aplauso? Pero que se escuchen los aplausos, porque no se escucha, ¿verdad? Muy bien. Como les digo, ya que Canal 14 está presente, ellos están llevando la transmisión en vivo y ustedes no quieren aplaudir, entonces los que están allá en la Unión van a decir: ah, nuestra gente allá ni quieran aplaudir. Entonces, no. Entonces, vamos a continuar con el siguiente punto. Tenemos palabras de las personas que son líderes de esta comunidad. Entonces, voy a dejar tiempo a los que tienen esa palabra de qué hablar. Algo muy importante dentro de las situaciones que nuestra comunidad, ya que ustedes han escuchado que los alcaldes salientes tuvieron esa iniciativa
de empiedrar directamente lo que es la carretera del cementerio, ya que también es una necesidad, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta, anteriormente los carros no podían subir. ¿Por qué? Porque las mismas situaciones que presentaba cuando es invierno. Entonces voy a dejar las palabras con una de las personas, ¿verdad?, que tiene esa responsabilidad también de darnos algunas palabras de animación a todos. O también... Bueno, recibamos con fuertes y calurosos aplausos. Saludos, saludos para todos y feliz año nuevo 2018. Muy apreciables vecinos y también como alcaldes comunitarios nuevos y alcaldes ya cumplieron sus tiempos, yo creo que no tenemos cómo pagar, cómo agradecerlos a ellos, solamente le damos un fuerte aplauso a ellos. Gracias por los aplausos que estamos dando a ellos y también como que el proyecto sea terminado allá arriba por la empiedrada de la entrada del cementerio. Disculpe, amables vecinos, yo empecé los primeros días para tirar las piedras allí y pido mis disculpas que yo les mandaba, tal vez así con palabras exageradas, pero yo creo que mis disculpas para todos ustedes, señores vecinos. Entonces, gracias que el esfuerzo que los auxiliares salientes, ellos se esforzaron, también como los comités de COCODES, ellos también trabajaron. Les agradecemos a ellos también y también con ustedes, vecinos, que colaboraron, tal vez no con, así con dineras, pero todos se hicieron con buenas voluntades, señores. Entonces, les agradecemos a cada uno de ustedes y solamente mis palabras y también con los de la música. Yo creo que ellos van a tener otro poco de paciencia mientras que nosotros vamos a terminar nuestro programa. Entonces, le agradezco a cada uno de ustedes y gracias por la atención. Muy bien, entonces. Saludos para López Mardo. Me llega Jaime, dices, así se hace también. Y Yonick Anderson Díaz. Saludos desde Cincinnati. Santos Méndez, buena señal. Estoy viendo desde Atlanta. Muchísimas gracias por el espacio que me están dejando. Están tomando cuenta. Pues. Qué bueno. Entonces, antes de nada, señores, a cada uno de ustedes, como autoridades salientes, autoridades que ya están en el puesto en el año 2018, y como vecinos en general, para todos, cada uno de ustedes, tengan buenos días para cada uno de ustedes. Y también, así, a nombre del COCODE, le damos la bienvenida aquí en esta alcaldía comunitaria. Así que bienvenidos aquí en esta alcaldía comunitaria. Y también así, en primer lugar, yo agradezco a los alcaldes comunitarios salientes. Yo quisiera que don Samuel no se vaya, pero tomó, dice el dicho, bueno, hay un refrán que dice, Dios pone rey y Dios quita rey, señores. Yo la verdad, esos alcaldes comunitarios, nos empacamos buenos, señores. Y yo espero también como actuales, también, yo como se integrante, nosotros todos y tal vez, como quien dice, ya desde ya, posiblemente en marzo, en abril, ya los vamos a molestar, ya viene el proyecto, lo que es el Salón Comunal, aquí en la aldea de acá. Entonces, ojalá, bueno, tal vez yo le he platicado con el señor alcalde, tal vez ese proyecto, tal vez los alcaldes comunitarios no es tanto que la van a aceptar la gente. Digo, yo no me ando antes de decirlo. Porque siempre, cuando cada proyecto ahora, pero no me ando antes. Creo que hasta aquí nos quedamos. Dos palabras, pero bien hechas. Y si de repente comes tú, Samara, que yo no nada más. Ah, sí, porque la idea es que Dios. Pero así como nosotros, como todos, tenemos que planear cada día, posiblemente con ustedes también. Hasta aquí nada más, Dios, dos palabras, bien hechas.
Desde ya estamos escuchando de que la gente me está criticando a mí. Posiblemente no sea militares salientes que sí hay solicitudes que nosotros fuimos a dejar de falta. Qué mal le quedó. No lo saben, pero sí, señores, yo soy sincero en decirlo. Soy honestamente con los estados comunitarios. Saliente que nosotros no hemos. Hola. Si usted no da cuenta, no, señores, yo de mi parte, yo estoy como tienes miedo con los actores comunitarios. Sabemos bien, señores, de que la gente siempre nos, con nuestros vecinos quiere ganas. Como dice el dicho, la gente no quiere. Uno va a trabajar siempre el escrito ahí va. Pero así que esperemos en Dios y también la paciencia. Con cada uno de nosotros hay que soportar. Entonces, yo de mi parte, señores, les agradezco bastante por el tiempo que me están dejando y también con la música. Así que damos bienvenido a la música también. Otros vecinos más desde aquí, de las dos en adelante, positivo. Posiblemente que hay vecinos que nos van a visitar de otras comunidades, ahí sí que ahí les vamos a recibir con buena manera, señores. Entonces, creo que no tengo más de qué decirlo, así que muchas gracias y el tiempo con el que está. Es el tiempo, es el espacio para los que quieran participar, para apoyar a las autoridades nuevas. Bueno, Bernardo Gómez, saludos, buena transmisión, gracias al 100. Méndez Ari, saludos desde Alabama. Francisco Sánchez, saludos a todos, buena transmisión, Cipa TV desde Pittsburgh, Pensilvania. Para dejar el tiempo aquí a nuestro estimado, recibamos con fuertes y calurosos aplausos. Listo, todos caí. Muy bien, señores, vecinos de esta comunidad, tanto como los auxiliares salientes y los auxiliares entrantes y comité comunitario que estamos acá y vecinos, estamos reunidos. Tengo muy buenos días cada uno de ustedes. Nada más mis palabras y animaciones. Gracias por los auxiliares salientes. Tuvieron un gran paciencia para tener desempeñar este servicio. Y también los señores auxiliares entrantes en este año. Ojalá también que tenga paciencia. Que tenga sus de acuerdo de ellos, tiene que servir un servicio unido, porque es el deber de nosotros que somos ciudadanos, somos dar un servicio gratuitamente un año. Pero sí, como estamos escuchando la palabra de los hermanos Leonardo, primeramente en Dios. No hay otro más. Que Dios tan grande nos da la salud, nos da de todo en este servicio. Sabemos muy bien que este servicio no es por el hombre, sino que fue autorizado por Dios que vive para siempre. Aleluya. También a nosotros, nuestros vecinos, que estamos reunidos. Saludos para estamos presentes acá el ingeniero. Feliz año nuevo desde Nueva York. Qué bueno. Demos gracias también a Dios, que estamos buenos, estamos escuchando los trabajos de los auxiliares salientes y también como los entrantes. Que es un año de servicio, pero como dice la palabra, quiere cabeza, quiere paciencia. Si no tenemos paciencia, siempre no podemos hacer nada. Y también les quiero recomendarse los entrantes,
vale más tener el acuerdo, trabajar unidos, porque también hemos visto, tal vez en otras comunidades o aquí con nosotros, siempre hay auxiliares que cada quien agarra por su parte. No es así. El auxiliar es valiente, tener paciencia, tener unión, tanto como ellos y así también con nuestros vecinos. Y también de nosotros los vecinos hemos dado cuenta. Somos como vecinos, nosotros lo suplicamos, lo elegimos, le damos valor, como hemos escuchado, que por el apoyo de nosotros que nos sirve un año de servicio. Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Ojalá que como tanto como los salientes, así recibieron y así entregaron, bendito sea Dios. También en los entrantes, ojalá como dice la palabra, hoy es el primer día del año y así fuera Dios que nos bendice el otro año, primeramente Dios, pero tener confianza en Dios que viva para siempre. Estos son mis apoyos y también le agradecemos también los auxiliares salientes por la obra que ahí están mencionando. Nosotros nos dimos cuenta, como realmente hemos escuchado, estar nosotros siempre, ellos tienen confianza con nosotros, hemos apoyado, animado, cuál es la forma que se iba a hacer la obra y nos dimos cuenta. Bendito sea Dios a ustedes, Dios les tocó el corazón de cada uno. Dio su tiempo de obra, dio su tiempo para el fondo que recaudó y es, no es para una persona, sino que es para toda la vida los que estamos y los que no han venido. Esa obra y ese proyecto que queda para siempre, ¿verdad? Sabemos que ninguno se va en otro lado, no que ahí llegar el momento, tenemos que unir ahí en ese lugar. Bendito sea Dios. Estas son mis palabras, hay más palabras, pero el tiempo nos avanza y gracias por el tiempo. Muchas gracias por los aplausos. También entonces tenemos otras palabras con nuestros señores líderes de esta comunidad. Y dejamos el tiempo con don Francisco, recibamos con fuerte aplausos. Saludos para Francisco Méndez, Sánchez, perdón. Muy felicidades a las autoridades, dice. Y señores, y también equipo de la música, como también autoridades actuales, señores salientes, también tenga usted un lo mejor día. A Dios gracias que Dios ya nos dio la salud, la vida otra vez más. Solo quiero también agradecerles totalmente como a nuestras autoridades salientes. Estas personas para mí han sido fieles. Trabajaron, según mi vista, trabajaron unidos. Si nosotros le preguntáramos a don Samuel, si alguien, quien fue ahí un poquito de rebelde, yo dijera que él dijera nadie. Todos trabajaron unidos y trabajaron con armonías y se llevaron como hermanos en el servicio. Para mí fue un espejo, para mí fue un pensamiento que me hizo pensar. Yo dije una vez, un momento, si fuera así todos, no hubiera problemas. Sí. Como este equipo que sí, puede ser que hubo un momento que también se regañaron entre ellos mismos, pero se comprendían, se comprendieron entre ellos mismos.
Entonces, este equipo para mí o para nosotros fue un equipo muy especial. No solamente también hicieron un gran esfuerzo para trabajar, dispusieron arrancar el pensamiento y a disponer un trabajo y lo lograron hacer. La meta es de que querían que se piedrara la entrada del cementerio y se logró a pura mano de los vecinos, de nosotros mismos. Sí. Entonces, cuando no, también nosotros agradecemos a Dios por sus esfuerzos. Yo me maravilla mucho y digo en mi corazón que este equipo se decidió a trabajar todos los días en ese trabajo. No le importa si había vecino o no lo había, pero ellos trabajaban todos los días. Cómo se mantenía en la semana, cómo se sostenía en la semana, ¿sabes? Pero ahí estaban trabajando. Yo lo miraba a don Samuel todos los días ahí trabajando. Yo lo miraba ahí, los auxiliares ahí están todos los días. También Gokur. ¿Sí? Nosotros dijimos una vez, recuerda, que nosotros dijimos ahí cuando empezamos a decidir, los albañiles que también den la mano, también siquiera una semana cada uno. Y al final de cuentas no fue así. Dice que los albañiles querían pagado que se hacía. ¿Y dónde dinero? Y nuestros vecinos y los auxiliares y cocos trabajaron esfuerzamente, regalaron, gratuito. Y lo hicieron, ya está hecho. Ese es el orgullo, esa es la alegría de que nosotros mismos, los vecinos, por medio de los auxiliares o los comunitarios salientes, ya lo lograron o ya lo logramos. Ahora ya lo tenemos. Sí. No tenemos nosotros que regalarles a ellos como para reconocerlos algo, ni siquiera un diploma. Sí. No tenemos tan siquiera algo que decirle. Muchas gracias, señor don Samuel, don Carlos, profesor Rolando. No tenemos con qué decir, solo decimos gracias, muchas gracias, nos sirvieron, y eso es lo que nada más decimos. Sí, a mí como que me siento un poquito de vergüenza, les di muchas gracias, pero no le dimos nada. Pero gracias porque ellos lo han hecho gratuitamente y lo han hecho con todo corazón. Sí, entonces yo le digo que por amor de nuestro Dios, que Dios los bendiga. Que Dios nos ha dado esas fuerzas y que Dios les sigue bendiciendo, especialmente a don Samuel, una persona bien derecho. Siempre hemos estado aquí con ellos, ha estado don Bartolo y don Hilario también, siempre hemos estado aquí con ellos, a veces todas las tardes, a veces, y una persona bien derecho. Sí. ¿Por qué? Porque también Dios le ha dado la sabiduría y hasta aquí, ahora pasó en este servicio. Por eso no valdría la pena que se le está pidiendo un aplauso para ellos. Se le dice un aplauso para ellos, para agradecerles, porque no tenemos cómo agradecerlos. Sí. Entonces, muchas gracias, mis señores alcaldes salientes, por el servicio que nos hicieron. Muchas gracias, no tenemos cómo qué decirles a ustedes. Muchas gracias, don Samuel. Muchas gracias, don Carlos, profesor Rolando. Y tu caro Francisco, Carmen, muchas gracias por el servicio que también nos hicieron. Y tal vez hay ratito, hay disgusto, pero ya pasó. Aquí Dios nos ha dado la vida, hasta aquí estamos. Si Dios quiere, estaremos el año que viene. Y si no, no sabemos. Sí. Solamente aquí a los señores alcalde también entrante. Por el tiempo muy, muy correlativo, muy corto, pero lo que yo quiero es decirles a usted, señor alcalde, desde hoy va a tener esa paciencia. Yo quisiera pedirles el favor, en el nombre de los vecinos que somos, yo quisiera que ustedes se van a comprender. Yo quisiera que ustedes se van a llevar en armonía. ¿Se van a obedecer entre ustedes mismos? Yo creo que
va a quedar ese recuerdo en el corazón. Yo me acuerdo cuando nosotros servimos en el servicio desde aquel año, cuando nos comprendimos. Terminó el año, no queríamos nosotros dejar los compañeros, porque nos comprendíamos, nos obedecíamos a nosotros mismos. Entonces no queríamos nosotros dejar a nuestro compañero. ¿Sí? Ojalá que así van a hacer ustedes, se van a obedecer entre ustedes mismos. ¿Sí? Porque va a llegar el caso que Walter va a venir, no sé cómo le llamo, Eduardo, va a venir aquí, tal vez allegando en el corredor de la legislatura, y le van a gritar, andase de este mandado. Tiene que regresar, tal vez va a estar ahí cansado. Yo escuché una vez, decía don Carlos, perdone la palabra, él dijo, lo que él que lo habla, ala, si ya me cansé, pero ¿qué va a hacer? Tenía que salir otra vez, hacer lo que se necesita. Y esa es la comprensión que les rogamos a ustedes, que ustedes deben también comprender entre ustedes mismos, para que ustedes van a seguir caminando, no van a sentir el año, va a pasar. Ya cuando se van a dar cuenta, el año venció, pero en armonía, en comprensión. Sí. Si ustedes lo deseen, algo, ¿qué piensen? Comuníquense ustedes mismos, si no citan ahí a los vecinos para que les apoyen, para que sigan caminando sin ningún problema. Esa es la recomendación, como también aquí el señor alcalde, señor don Daniel, y como el tercer, cuarto, quinto y sexto. Les rogamos la comprensión, les rogamos la obediencia entre ustedes mismos y la comunicación entre todos los vecinos para que les van a seguir caminando. Tal vez no es que lo estamos regañando, pero les rogamos para que no van a sentir el aire. Solamente muchas gracias. Muy bien, entonces, gracias por los aplausos. Vamos a escuchar otras palabras más con don Teófilo, y con él es el tiempo, y fuertes aplausos. Antes que nada, felicitaciones, que no es por hoy, año con año hemos venido así. Y sí, queremos, como ya mencionaron, y queremos que no, don Samuel no se va, pero qué más vamos a hacer. Pero sí, yo le digo, también el Señor ha trabajado y Él ha luchado, pero queremos que se va, pues es muy Él. De nadie que se le está retirando, o aunque nosotros con él hemos peleado, pues, pero es, yo reconozco, perdón, señores, y sé que felicitaciones al equipo, con Samuel, han luchado, han trabajado, los que saben, los que no saben, así que, esas personas, ya trabajaron, se ve secreto, además son cuenta. Y felicitaciones a ellos, yo no tengo cómo pagarlo, ahí se van, pero hay un Dios, y espero, como dice el refrán, la ley es igual, la ley es lo mismo, señores. Felicitaciones al equipo nuevo 2018, esperamos en Dios, señores. Como Rubén ya mencionó, como dijo Mario Tempo, Dios Rubén, que dímelo aquí, me vale. Yo ya trabajé, ya me quedó. Esperamos que sí vamos a tener proyecto para el año 2018. Entonces esperamos, seguimos trabajando y luchando a ver hasta dónde quedamos. Nosotros ya no vamos, pero es para nuestros hijos. Mi abuelo, mi hermano se va, mi hermano se va. Te esperamos en Dios. Sí, para los futuros es más bien. Y deseamos un feliz año nuevo y muchas gracias por el tiempo. Rápidamente también tenemos las palabras con don Bartolo y dejamos el tiempo a él y un fuerte aplausos. Señores vecinos de esta comunidad, de la aldea que acá, nosotros representamos como vecinos de esta comunidad, damos cuenta de lo que se ha platicado y se ha anunciado. Señor, solamente quiero pedir favor, señores. Entre más tiempo, siempre le ha dicho,
pero hoy se llegaron, me intentaron, me acabo de descansar, la desgracia, aquí me hice presente ayer y aquí estoy presente hoy. Señor, quiero agradecer tantas como las madres y padres que están aquí con nosotros. Gracias por nuestras autoridades que ya culminaron sus superiores. Ahí está don Samuel con sus equipos. Ahí está el Cocó que está actuando. De todo decimos, señora, le dimos cuenta de nuestra obra y que ya se va por el día de hoy, señor, se van a obrar. Aunque no debería una oración, pero sí nos vamos a recordar lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho. Los estores que ya se ha explicado de que sí, aquí ni hubo albañiles asalariados. Y sí, sin ninguno, señor, ¿por qué? Porque fondo no tenemos. No nos alcanzaba, solo de piedra, señor, si pierde bola, no me pregunte, ni me está preguntando. ¿Cuántas caminadas doble eje vamos a tirar? Si se fue 20 caminadas doble eje, señor. Allá está en piedra sobre la piedra bola que se compró allá en La Vega. Puesta aquí nos dieron 1,300 la caminada. De 14 metros a 12 metros. Porque está capacitado ese camión de 14 metros, pero ellos no cumplieron los 14, pero sí de 12 metros sí cumplieron, porque el camión venía cargando. Entonces solamente quiero de anticipar, antemano, no me pregunten, no estoy normal. Quiero recomendar, señor, pongan tanto como los que se ya despidieron, no tenemos cómo de pagar sus tiempos, ellos han trabajado con nosotros. Solo hay que dar gracias, señor. Igual manera lo que está puesto ahorita en la mesa, ya tomaré posesión el 2018. Pero sabemos aquí en nuestra comunidad, tenemos un trabajo, ya se va a iniciar este año. Tenemos una obra, ya se va a iniciar este año. Ya se viene la producción, que ya nos entienden por mal, de este año se va a hacer ese trabajo. ¿Qué trabajo? El salón que estamos tendiendo con la autoridad. Este sí es mano ya cualificado. En cambio, esta obra que ha terminado, señor, recientemente, que ni uno, quien calificó, solo nosotros mismos calificamos en cuándo salía la cantidad de esa obra. Pero por lo menos, señor, nos cayó 75 quetzales por cada persona. Y ese no, ahí si no pongamos aquí de albañil, ahí no hablamos nada. No. Es albañil, es voluntariamente trabajamos que queremos mejorar nuestras comunidades. Trabajamos, regalamos el tiempo. ¿Por qué lo digo? El primero, los padres de albañil que trabajaron cuando iniciaron del cementerio para abajo, ahí en el predio. ¿Cuánto? El primero, ahí está don Rolando Mazariego. Segundo, don Justo Ambrosio. Tercero, yo estuve con ese. Ahí sí empecé yo allá del primero para abajo. Hasta vine a terminar aquí, frente a la casa de Guadalupe. Tampoco me voy a decir, trabajé unos 100 días, 100 no. 10 días de trabajé de albañil. Pero albañil sin su vuelta. Sino que el apoyo nosotros tenemos de hacer nuestro propio voluntad y dejamos un trabajo así, que tenga su garantía. No, agarramos por este de porque si dejamos un... Si no solo grabamos, solo retransmitís, vos, pero espérate, ¿qué está reclamando aquel? 8 centímetros de grueso. Ese no aguanta. Mayormente ese lugar es pura pegajosa, es tierra barro. Entonces decimos, entonces, ese es lo que el precio da. Si una piedra se aguanta entre dos, tiene que poner en su lugar. Es la parte principal de los 4 metros. Porque el ancho de la calle es 4 metros. Total de cantidad de metros nos sale, ¿cuántos son? 400. 1400 metros. Esa es lo que nos da la cantidad que nos salió el trabajo. Pero damos gracias a Dios. ¿A quién vamos a agradecer? A Dios primero. Nos regaló las fuerzas, nos regaló los días. Tuvimos, traemos hasta remontar frente a la casa de la gran. A Dios gracias. Hoy yo creo que ya nos vamos a terminar esta plática. Nos veremos ir a continuar allá. Es el parada. Declarar y demostrar el trabajo que se ha hecho. No solamente me recomendaría, señor, aquí la próxima, este año, sabemos que va a venir otro tipo de trabajo. Pero vea que ese trabajo está presupuestado. El que ya le hacemos, esa es la pura bolsa, ese campo. Aproximadamente, señor, pero sé que aquí se tiró más de casi de 20 mil. Ya tiramos ahí.
que se compró el caminado de Tierra Bola, lo quiere aquí, 1300. Bueno, ese solo la piedra se compró allá, pues, el trabajo, el mismo nuestro, trabajamos, ahí todo, hay avenida que sí, Torino ahí está, él inició, Tobí, trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos un amor, ese trabajo, y es el trabajo más eterno. Ahí vamos a terminar, y ahorita vivimos, pero de vez en cuando vamos a visitar. Pero el día que llegue la hora y vamos a descansar, allá vamos a descansar. Tenemos un shokai ahora, como decía en la palabra de Dios, tenemos un shokai ahora, cuando vamos a pasar, pasamos y ya nos empezamos a pasar, ahí nos quedamos. Entonces solamente agradecer a usted, señor, gracias que están continuando con nosotros, ahora también como tanto en la tirada nueva. Vamos a decir de colaborar, como que ya se fue, trabajamos igual. También está como el segundo un talento. Él es alcalde con Pari, con sus miembros. Aquí va la señora. Gracias, señor, última información. Que tengan un buen día. Y cada vamos a estar en la fiesta de nuestro pueblo, nuestra aldea. Es el que vamos a hacer hoy. De la historia de nuestras autoridades y de la historia del trabajo. Gracias, señores, y tengan. Muy bien, entonces hemos escuchado las palabras y también entonces llegamos a un punto muy importante donde los alcaldes salientes entonces hacen el traslado a la inauguración del proyecto empedrada de la entrada principal del cementerio. Entonces, señoras y señores, los que nos escuchan allá afuera, los alcaldes salientes entonces y los alcaldes entrantes, tengan la bondad de ir entonces desde acá hasta allá en el a presenciar entonces directamente el proyecto donde hoy será inaugurado. Entonces, les suplicamos, vamos a iniciar nuestros pasos para hasta allá donde está el proyecto ya ejecutado. Bueno, nosotros vamos a hacer un receso, entonces nosotros vamos a volver después de ir allá arriba. A mi familia que nos hicieron presentes. Tal vez de parte de ellos fue pues patrocinado el CIPA TV, que de parte de mi familia, que tal vez algunos nos hicieron presentes, unos que están aquí por parte de Quetzaltenango. Mis saludos a mis hijos, que Dios les bendiga. No tengo más que decirles que la paz de Dios sea en sus corazones de ellos. También tengo una mi hija que está en los Estados Unidos. Felicitaciones, hija. Cuídate. Y la paz de Dios sea en tu corazón, que me estás viendo. Y el otro año, si Dios me concede vida. Muchas gracias, vecinos. Y muchas gracias, hijos, hijas, que he dado sobre esta tierra. La paz de Dios entre todos. Muchas gracias. Nos trasladaremos allá en el proyectito que hicimos, en el esfuerzo de ustedes y el esfuerzo de nosotros, los alcaldes auxiliares. Muchas gracias, vecinos. Nos iremos para adelante. Muy bien, entonces, señores, entonces vamos a encaminarnos directamente donde está el proyecto, entonces, para que ustedes, en vista de ustedes, serán entregados entonces ya al proyecto que los alcaldes salientes entonces iniciaron con esa iniciativa directamente para el beneficio de la comunidad. Entonces vamos a iniciar y después nos traslademos entonces hasta donde está el proyecto ya ejecutado. Y también dejamos directamente la participación de la marimba Sentimiento Musical, que está en esta oportunidad entonces procedente desde San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Continuamos. Bueno, entonces nosotros vamos a retirar de aquí y nosotros entramos en una transmisión más. Se va a tratar de la inauguración del proyecto de empedrado entonces desde la carretera que va hacia Sibinal y de ahí se desvía entonces la carretera que va hacia el cementerio general. Vamos a hacer una bonita edición, esperamos que nos salga bien. Vamos a volar ahí con los drones también en el mero momento, pero bueno, nos vamos a tardar un poquitito porque también nos tenemos que instalar allá por la energía eléctrica también.
Y es así como entonces se está realizando la actividad aquí en Aldea Quecá, Zipacapa, San Marcos. Hace un poquito de calor y déjeme decirle que también por acá. Muy bien, entonces, señoras y señores, en esta oportunidad cálido, agradecemos por supuesto, entonces, al Supremo también el ambiente por acá. Vamos a escuchar no las palabras decir, ahí a don Samuel. Una cordial invitación, acompáñenos directamente donde está entonces el proyecto ya ejecutado directamente en el Camposanto. Va a dejar muchas huellas por acá, entonces vamos a escuchar las palabras. Señores jóvenes y señoritas, desde ya, pues agradeciendo a Dios primeramente. Y también agradezco a todos los vecinos que se hicieron presentes y los que pudieron colaborar, los que pudieron trabajar pues conmigo durante el tiempo que he estado trabajando. Y así que en nombre de Dios les agradezco a todos. De igual manera agradezco a la familia. Tal vez en unas oportunidades que no pude estar con ellos desde su niñez y desde hasta el momento que les he dado algunos desprecios, malas vidas a mis hijos, pero perdóname, hijos, de los que me están viendo desde lejos, también les quiero decirles que me disculpen, perdóname, hijos, que tal vez no les di pues consuelo desde eran pequeños, pero por trabajar en la comunidad. Entonces yo les digo, agradeciéndoles la comprensión de ustedes y la comprensión de todos los vecinos que hemos hecho estos esfuerzos, trabajar algunos proyectos, como trabajar proyecto de agua potable, proyecto de escuela, proyecto de carretera, proyecto de puesto de salud, que ahí está a la vista, proyecto también de una auxiliatura moderna, que ahora se completó segundo nivel. Pues varios proyectos que hemos hecho, como también carreteras, algunos puentes, como campo de fútbol, también todo esto lo hemos hecho, el esfuerzo mío y algo otros vecinos que fueron integrantes de parte del comité, como comité de promejoramiento, COCODE, agua potable, y hasta hoy que he estado de alcalde auxiliares. Entonces yo agradezco, hijos, y también agradezco a todos los vecinos como líderes representantes de esta comunidad. Así que aquí me quedo, también no tengo más que decirles, muchas gracias, y nos trasladaremos a la pequeña inauguración del empedrada de entrada del cementerio. ¿No tienes palabra, hijo? Entonces, vamos a dejar unos dos minutos ahí, fue lo que ya nos tenemos que ir ahí arriba. Disculpe, tu hijo Daniel Gómez. Víctor Quintero Tocuyos, que es Elvin Omar Díaz Toquín. Sí, quiere comunicar, hijo, no puede comunicar hace ratito, no puedo, hasta ahorita te doy saludando. Gracias por mi saludo hasta medianoche, tú, Danielo. Solo quiere informarte tú, hijo, tú, cuéntale, te cuidas allá. Sí, igual también tú, Dora. Tú, Dora, gracias, amigo, por saludarte, ya hace como 15 minutos, yo te agradezco. Solo ya también te voy a decir que ya que estás escuchando, están transmitiendo de otros internet. Gracias, hijo, y paz, buen día. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, ahí terminamos y nos vamos hacia la inauguración del proyecto y regresamos enseguida con ustedes. Los micrófonos.